Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Tagline vamos a filmar un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate, chicos. Así que nada, sin nada más que decirle, vamos a iniciar el juego de inmediato. ¿Y saben qué? Yo iría por esta misión, la verdad. No sé qué nivel sea, pero en el episodio anterior nos pidieron. Querían ir a la señora que ayudamos. Quería ir a conocer el. O me quería llevar a mí a conocer, mejor dicho, el lugar más pobre de London, de Londres. Así que vamos a darle el gusto. No sé por Señor. qué. Señor Fry. ¿Lista para tomar el aire? Devil Shaker estará a rebosar de vida ahora. Me temo que debo cancelar nuestra cita. ¿Por qué? La entrada al jardín está repleta de reporteros. Y no puedo permitir que me vean acompañada de alguien tan... Yo los ahuyentaré. Sígame cuando esté despejado. Sí. Sea discreto. ¿De acuerdo? La prensa es muy susceptible ante el más mínimo signo de violencia. No se les moverá ni un pelo de la cabeza. Cállate, Desmond. Entonces ahora los paparazzis nos van a seguir, así que bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Distract the reports with the nervy paper girl. Nearby paper. No entiendo muy bien, aún. ¿Cómo distraigo? Distract the reporters with the nearby paper. Paper girl, con la niña de los papeles, pero ¿qué niña de los papeles? ¿Y si tiro una granada de humo? La última vez que no entendí eso mucho de extracte Paper Girl, no, eso sí no lo entendí. Ella está ahí esperando de que yo. Okay. Bien hecho, jovencito. Entonces, bueno. ¿Y si debería llamarlo para encargarse de los... Igual pude extraerlos. Con el humo, no fue lo que me pidieron, pero ahí, en ese carruaje va la esposa del primer ministro. Nadie debe verme por aquí, señor Fry. Tengo que arrancarme, sinceramente. Porque estos buenos no sé cómo saben dónde voy, la verdad. O sea, ni siquiera lo vio. Ojo, o sea, no me pregunten cómo, pero las veces saben dónde está. Entonces, vamos despacio. córrete. Despacio. Ay, bueno, no me hueve, por favor. En este momento no me. Calma. Vamos, pequeño.
Cálmate. Mira. Corre hasta que te sangren los pies. Aléjate. No entiendo por qué. This is the not get detected by the tongues in Deme su brazo, no sea detectado, ¿ves? Lo que nos ofrece Devil Saber. Do not get detected by talks in the slum. Que no sea detectado por... Puta, weón. ¿Se encuentra bien su perro? Man, Desmond está bien. Es solo que no le gustan los extraños. Ni los gatos. Ya, entonces tengo que evitar los gatos y los extraños. Ok. Ya, ya entiendo. No tienen que detectarme esos tipos. Esto está... ¿Sabe que este caballero es, como ha dicho, vendedor ambulante? Y vende de todo. Es increíble cómo se busca la vida a la plebe, ¿verdad? Son muy aplicados, seguro. Y entonces, ¿nos vamos, dice ya? El pastor. Perdone usted, obispo. Pensaba que eso era la Eucaristía. Oh, lo siento. No tengo ni la más remota idea de lo que está hablando. Ah, ¿israelí? Está difícil. ¿Va todo bien? Ah, oh, sí. Acabo de aprender a silbar. Ya. No, 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 no. ¡Válgame el cielo! ¡Lo tengo a tiro! Creo que nos están atracando. Lo siento, reina, pero... ¡Cuidado! ¡Es muy fuerte! ¡Guau! Wow. Ok. La idea era pasar desapercibido, pero... No puedo entender, pero bueno, eso es... Simple y llanamente era una misión secundaria. Y el perro obviamente ladra porque sabe que son malos. Cuidado, es muy fuerte. Entonces, si me puedo encargar de todos ellos, sería genial. Pero solo me falta uno. Y ya está, ok. ¿Está usted en forma, señor Fry? Sí. Debe de ser el terror de los suburbios de Londres. Vamos. Vaya, señor Fry. Creo que este hombre está ebrio. Creo que tiene razón, señora. ¿Qué te ocurre ahora? Iré a preguntar qué está tomando. Quizá yo pueda recomendarle algo, si lo prefiere. Allí... Hay un cofre al medio que sinceramente está muy bien cuidado. Oh, señor Fry, mire esos dos. Sí, parece que están... Me he casado dos veces, señor Fry. Soy muy consciente de lo que están haciendo, angelitos. ¿Aquí entra en cofre? No, arriba debe ser, pero bueno, no voy a desconcentrarme con eso. La verdad que sí quisiera los cofres, pero no... Voy a darle. Atrapadlo y lleváoslo de aquí. Me van a hacer pelear de nuevo. Está claro que es un bandido.
Me ha cortado la cara como 50 veces, creo. Bueno, vámonos. Muy valiente, señor Fry. ¿Continuamos? Continuamos, vámonos. Ay, 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 Dios mío. No, y no se puede ni siquiera correr, chicos. O sea, es que tienes que caminar paseándote por el peor barrio del universo. No, mira, yo creo que ni siquiera es por el peor barrio del universo. Yo creo que solamente son esos tipos. Mejor no pregunte. ¿Por qué? ¿Es algo repugnante? ¡Oh! ¿Rata, quizá? No es mi intención resultar insensible, dada la compañía. Pero algunos lo llaman chuletas de chucho. Aquí es la vieja taberna Wang Tan. Chuletas de chucho. Así que esto es una pinta, ¿no? Asombroso. Ah... Ah. Buen perro. ¡Desmond! Ya, ¿dónde estás? Dime. Este tipo se llevó al perro. Oh, buen chico, Desmond. Entrégame al chucho. Ya verás. Al chucho. Amigos y yo te encontremos. Entrégame al chucho. Ahora, Desmond, volvamos con tu ama. Que ahora mismo está completamente sola en una de las tabernas más peligrosas de Londres. Pero si nunca le ha dicho a su padre lo que siente, ¿cómo iba él a saberlo? Nunca lo había visto así. Creo que en el fondo lo único que quiero es sentirme querido. Exacto. Vamos. Tómese un dulce. Desmond, señor Fry, quiero presentarle a... disculpe, no recuerdo su nombre. John el Mamón. John el Mamón. Tiene toda la razón, señor Fry. Vamos, Desmond. John el Mamón, imagínense, chicos. Vaya, vaya, vaya. ¡Pero si es el paseaperros! No. No hagamos nada que vayamos a lamentar. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren pelear? Peleemos. ¿Unas últimas palabras? A ver. La verdad que este capítulo va a ser un poco más largo porque... Nada, esto va a ser muy simple. Y tengo que terminar con estos tipos antes de irme. O sea, espero, a lo mejor lo logro hacer antes. De mi madre. Pero si mi madre me quiere mucho a mí. Bueno, ya está. Entonces, realmente me dejan sin nada, me dejan sin cuchillos, sin absolutamente nada y me toca rebuscar porque si no, ¿cómo? Tendría que pagar por ellos. Pero bueno, nos vamos a ir de acá. Por esta velada tan intensa como reveladora, señor Fry. No, gracias a usted.
Quizá ahora pueda contarme algo sobre el hombre con uniforme de USA. A ver. Caballero, el que busca es Lord Cardigan, un hombre muy tedioso. Siempre está pavoneándose de sus aventuras militares. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me gustaría hablar con él en privado. Claro. En este momento se encuentra en la ciudad haciendo campaña contra la propuesta de ley anticorrupción. Puede que lo encuentre en el Palacio de Westminster. Pero tenga cuidado. El gobierno no puede permitirse otro escándalo. Seré muy discreto, se lo aseguro. Entonces ya estamos terminando prácticamente esta misión. Nos hemos demorado un poquito más en el paseo y todo esto. Pero bueno, chicos, ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba, déjenme like en el video, comenten bajo él y saben que bajo mi banner en el link que hicieron del equipo, le hacen clic y los va a llevar a TGN. Desde ahí le pueden mandar un correo a TGN y esperar su respuesta, a ver si los aceptan como partners. Si los aceptaran como partners, ya saben que tienen que leer el contrato, no lo firmen de inmediatamente, y si realmente se sintieran cómodos con el contrato, bueno, fírmenlo, chicos, si no, de lo contrario, no. Y eso, chicos, vamos a esperar a que pase esto y ya nos veríamos en un próximo episodio de Assassin's Creed Syndicate. Me voy a saltar un ratito la espera. Así que eso, chicos, bueno, sigue cargando, así que nada, vamos a terminar acá, cuídense.